la violencia de género es una, genera alarma social en nuestra realidad social, porque precisamente se repiten episodios verdaderamente trágicos y dramáticos semana sí, semana no. Desde el punto de vista de lo que es la esfera penal de respuesta ante estos graves hechos, pues digamos que el Código Penal sí que contiene una serie de instrumentos para permitir una respuesta penal adecuada y proporcionada a la gravedad de los hechos delictivos. Y también desde el plano de la legislación procesal, pues se contienen medidas cautelares como es la orden de protección, la orden de alejamiento, que permiten abordar las situaciones que se generan a partir de las denuncias de las víctimas de malos tratos de violencia doméstica para evitar la reiteración en el delito o para evitar que se cometan hechos delictivos de una mayor gravedad. Las causas de proliferación de estos hechos delictivos de violencia doméstica, pues es como en todo, pues la crisis actual de valores que tenemos en el plano familiar, y también hay un fenómeno de una realidad de emigración de conceptos culturales de familia que nos han traído países de Sudamérica que han venido a trabajar a España. La respuesta a esta tragedia no solo puede ser en el plano penal y en el plano procesal, sino que la respuesta tiene que comenzar desde los primeros momentos de la educación y una educación en valores. Sí nos preocupa la realidad criminal de actuaciones delictivas de los menores de edad. En este ámbito, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor contempla dos tramos de actuación: a partir de los 14 a 16 años y de los 16 años a 17 años. La edad penal que establece el Código Penal es a partir de los 18 años. Sin embargo, esta legislación tiene un vacío legal. ¿Qué hacemos con los menores infractores que tengan una edad inferior a los 14 años? No hay una ley especial de responsabilidad penal de los menores, sino que hay una aplicación del Código Civil, pero con consecuencias para los progenitores. Aquí sí que sería necesario pues una regulación minuciosa para este tratamiento que cada día nos preocupa más. Mi agradecimiento por la invitación que me habéis hecho, que me ha dado la oportunidad de conocer lo que estáis haciendo desde Family Watch, y realmente espero que proliferen instituciones como esta para defender a la familia a todos los niveles. Espero que sigáis realizando esta magnífica función en todos los ámbitos de la familia.